la búsqueda nos lleva por zonas en las que no podemos imaginar hacia dónde nos estamos viajando, hacia dónde nos estamos llegando, cuál es el extremo de la línea, recta, curva, dramática. No sabemos, porque intuimos algún tipo de cambio, porque nos desarrollamos siempre en esta búsqueda permanente de la migración, cualidad que la migración puede ser también refugios o autoexiliados, exiliados, gente que estamos buscando algún tipo de encuentros, yo no sé de qué manera. Claro, no todos viajan por el sueño americano, dicho. Hay otros intereses, los intelectuales siempre estamos buscando algún tipo de reencuentro con la cultura, con las culturas, y eso nos motiva a unas búsquedas que pueden ser a veces muy dramáticas, porque el drama se extiende ya no a lo personal, sino a lo familiar. Cuando hay guaguas, cuando hay niños, eso es doloroso. Hay otros en busca de sueños que viajamos, que viajan por algún bienestar. Hay que buscar, yo no sé, siempre creo, pretendo la armonía, un poco el bienestar, pero es mi percepción y es mi actitud personal que lo mío es lo humano. Ahí radica mi obra y ahí la fuerza, el ser humano, y no solo en lo humano, sino las especies. Están desapareciendo cada 20 minutos especies. Esta exposición habla justamente del calentamiento global, de esos pequeños hermanos, hormigas, rinocerontes, elefantes, que son tan frágiles, y hay que tener mucho, mucho cuidado. Los osos polares, el North Pole, el South Pole, la Antártica, el Ártico y el Antártico, los polos norte y sur, y las pequeñas islas que están sufriendo ya mismo colapsos. En eso, con lo esperanzador, o sea, esto es una parte que ya todo el mundo lo sabe, pero con la obra también pongo un gran hito de esperanza, con esa catarsis que trae el agua purificadora y vida, que crecemos frente a los lagos, a los ríos, traigo Amazonas, metrópolis y orillas. Se acabó la exposición, 3 meses duró en la gran Casa de la Cultura, en los museos de la Casa de la Cultura, miles de gente. ¿Y ahora quieres traer la cuenca? Quiero traerlo a Cuenca, estoy en esos trámites para ver el Museo de Arte Moderno y el MUNA, que ya está concretado para el 2021. Esto sería crucial hacerlo 2021, octubre Guayaquil, noviembre las fiestas de Cuenca y diciembre nuevamente Quito, las fiestas de Quito. Gracias y bueno, confío que nos veamos pronto. Gracias.